¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Gonzalo Plata sufrió un accidente de tránsito por la mañana de este miércoles 8 de diciembre, en el centro de la ciudad de Valladolid, chocando su auto contra un taxi. El jugador pasó por la prueba de alcoholemia, arrojando el doble de lo permitido, concretamente 0,60. También informan que el futbolista, más el taxista y una pasajera han resultado con heridas leves. Además, según el citado medio, el atacante ecuatoriano conducía un Mercedes de su propiedad. Por su parte, el Real Valladolid ha publicado un comunicado, diciendo lo siguiente: el Real Valladolid deplora el comportamiento de su jugador, Gonzalo Plata, quien, en atención a las informaciones recibidas, esta madrugada ha sufrido un accidente de tráfico en el centro de la ciudad. Preservando la intimidad del jugador, el club se reserva las medidas disciplinarias oportunas, y abrirá el expediente correspondiente cuando disponga de toda la información. Lamentamos de igual modo las lesiones sufridas por las personas que se han visto involucradas en el accidente, quienes, por suerte y en función de las informaciones de que disponemos, se encuentran en buen estado. Independientemente de la responsabilidad individual del jugador, y sin perjuicio de las medidas que la justicia tome al respecto, el reglamento interno y el código de conducta del club son estrictos para afrontar este tipo de actitudes, atentando contra nuestros valores como institución. Aprovechamos para recordar los peligros que conlleva la imprudencia, consumo de alcohol, otras sustancias, los despistes y, en suma, la conducción sin prestar la debida atención y respeto a las normas, así como el compromiso inequívoco del club por preservar sus principios y valores elementales. Gonzalo Plata es una de las figuras del Real Valladolid de esta campaña en la Liga Smartbank, en la que suma 4 goles. Llegó cedido desde el Sporting de Portugal, donde el técnico Rubén Amorín lo había castigado en varias ocasiones enviándolo al equipo de reserva. Asimismo, Gonzalo Plata es un fijo en las convocatorias de la tricolor que conduce Gustavo Alfaro. Los hechos ocurridos a primera hora de la mañana ponen en duda, ahora mismo, su participación en el encuentro ante el Oviedo. Tras el accidente, el futbolista guayaquileño no se entrenó con sus compañeros, sino que según fuentes del club, se ejercitó en solitario en el gimnasio y el jueves comparecerá ante la prensa para dar las pertinentes explicaciones, acompañado del director deportivo del club, Fran Sánchez. Ningún incidente grave, que no ha habido muertes, que los heridos son leves. Puedo decir que iba acompañado de un futbolista ecuatoriano también de Independiente del Valle que estaba probando en el Numancia, un equipo de Castilla y León. Y este era su compañero en el coche, en el Mercedes, que era el vehículo donde iba Gonzalo Plata. Y eso sí que les puedo comentar. ¿Y el compañero también con tragos? Sí, el compañero está bien. Es ecuatoriano, como les digo, un jugador de Independiente del Valle y los dos se encuentran bien. Se llama Vicente Jaime. Se supone que está detenido para Gonzalo Plata. No se encuentra en la policía ni nada parecido, sino que simplemente lo que te hacen en España, en una zona donde está delimitada, porque sucedió en el centro de la ciudad, a 30 kilómetros por hora, pues él iba a una velocidad muy superior y cuando vinieron a hacer el control de alcoholemia, lógicamente lo que hacen con el vehículo, que tiene bastantes daños no comparables a los del taxi, que dio una vuelta de campana, como se dice acá, al estrellarse con él, pero Gonzalo Plata se encuentra bien y en su domicilio, no está ni en la policía, ni en la cárcel, ni en nada parecido. O sea que allá legalmente, si alguien va manejando con licor, realmente no lo detienen. Lo que te hacen es, lógicamente, hacerte el control de alcoholemia. El coche, si no ha sufrido daños, que no es este caso, en este caso sí que ha sufrido daños, te retienen allí y cuando ya se te ha pasado, aparte de la sanción económica que te pone la policía, tú ya puedes irte. Quiero decir que, a no ser que haya muerte, que tú mates a alguien en un accidente de tráfico, no vas a la cárcel. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, correcto.
¿Ok? Sí, y en el caso de Gonzalo Plata, la clave es recuperar al futbolista. Hasta aquí ha llegado este video, espero les haya gustado, no olviden de suscribirse y activar la campanita para un nuevo video, hasta la próxima.